Mis queridos estudiantes, bueno, con buen ánimo, mi primera hablamos a los nuevas dar calidad de grado la interpretación pública. Sorte usted, el día de ayer ha llegado a poner fin a su existencia, lamentablemente, de una manera inesperada, y eso nos causa profundo dolor. A la familia del profesor Figueroa, desde este video, las condolencias y la unión a ese sentimiento de pesar con ustedes, porque quien les habla también hace 2 años perdió he perdido a mi papá y a mi mamá, y sé lo que es sentir perder, o sé lo que es perder y lo que se siente a esta pérdida de los padres. Por esa razón, reitero mis condolencias a la familia y también el pesar de perder a un gran colega. Con esta tristeza y más que nada también alegría de haberlo conocido porque fue un gran maestro, voy a ingresar a nuestro tema, muchachos. Salimos de lo triste para ingresar a esta seriedad de la resolución de nuestra sesión. Bienvenidos a la sesión 12ª. La asignatura es Historia Universal. Ubicación en el libro en las páginas 53, 54, 55 y 56. Título de la sesión, La Unificación Alemana. Presentado por el profesor David Huamán Manrique. Aquí en la figurita, muchachos, de fondo, vemos a un mariscal alemán. Esta es la persona, estudiantes, el artífice, y por no decir, el que logró la unificación de Alemania. Alemania y su unidad tiene que agradecer la existencia de este hombre, que para este país europeo representa el acto frontal y sólido que hizo en su gestión para unificar a 39 estados que estaban disgregados y separados, y los unificó y los formó, estableciendo un gran imperio, el Imperio Alemán. ¿De quién se trata? Es Otto von Bismarck, conocido como el Canciller de Hierro. Lo vamos a ir conociendo a través de la explicación de esta 12ª sesión de aprendizaje. Como dice aquel título, muchachos, vamos a tratar sobre el tema de la unificación alemana, ¿ya? Es decir, hoy, muchachos, vamos a ver el tema de la unificación alemana, ¿ya? Aquí, este es el tema principal. Ahora, viendo a la unificación alemana, muchachos, como nuestro tema principal, entonces vamos a trabajar desarrollando esta unificación. La unificación alemana. Antes de la unificación viene una separación, una disgregación. O sea, los estados alemanes estaban separados entre sí. Y eso quiere decir, ¿no? Dice, la unificación de Alemania fue un proceso histórico que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX en Europa Central y que acabó con la creación del Imperio Alemán el 18 de enero de 1871. Acá dice, ¿eh?, la unificación de Alemania, proceso histórico de la segunda mitad del siglo XIX. En Europa Central y que acabó con la creación del Imperio Alemán, ¿cuándo se creó el Imperio Alemán? El 18 de enero de 1871, reuniendo 39 diversos estados hasta entonces independientes. Pero hay que recordar que los alemanes, muchachos, esta unificación era ya la segunda unificación. Hubo una primera que se separó después, se desintegró. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Ahora, los estados germanos. O sea, antes de que se unificara Alemania, muchachos, existían estados germanos. La Confederación Germánica, atención, muchachos, ¿ya? La Confederación Germánica, ¿ya?
Acá está la Confederación Germánica, llamada también Confederación Alemana, en verdad es eso, ¿no? Confederación Alemana, fue establecida en el año 1815 por el Congreso de Viena y reconocida. Ya estableció que los 39 estados alemanes eran reconocidos en una confederación. Ya existía la confederación, pero cada estado era soberano, independiente, no dependían entre sí, eran independientes. Pero aquí había algo muy importante: la Casa de Austria, o Austria, era la potencia, el estado más poderoso que empezó a dominar a estos 39 estados. Pero después de ello también va a surgir otro país, otro estado germano llamado Prusia. Entre Prusia y Austria van a generar este conflicto, muchachos. Dice, sucedió a la Confederación del Rin, creada en 1806 por Napoleón I, en sustitución del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Qué quiere decir esto? El Sacro Imperio Romano Germánico, que los alemanes lo llaman Primer Imperio, fue dividido por Napoleón Bonaparte. Los dividió en Alemania y en Italia. Al dividirlos, Napoleón Bonaparte lo llamó la Confederación del Rin. ¿Ya? Esta Confederación del Rin después logró llamarse Confederación Alemana. Eso quiero que entiendan. ¿Quién lo llamó Confederación del Rin? Napoleón Bonaparte al momento de separar el Sacro Imperio Romano Germánico. Y 39 estados alemanes quedaron dentro de la Confederación del Rin, bajo el auspicio de Napoleón Bonaparte. Pero en el año 1815, esta Confederación del Rin se llamaría Confederación Alemana. Eso quiere decir. Ahora, los estados más poderosos germanos fueron Prusia y Austria, muchachos. Prusia y Austria encabezaron por separado, ¿ya? La pretensión de unir a todos los estados germanos o alemanes en un solo imperio. Pero, o sea, es decir, Prusia y Austria querían unir en un solo imperio a los 39 estados. Pero eso sí, si yo lo logro unir, entonces la supremacía total es mía. Y Austria decía, tú estás loco, la supremacía total, si lo logro unir, es mía. Ya habían dos enemigos ya. Austria y Prusia querían unir a Alemania en un solo imperio, pero ellos querían ser los patrones. Por esa razón se va a desatar una enemistad y va a haber una guerra entre ambos para decidir quién de los dos es el que va a juntar a los 39 estados alemanes en un solo imperio poderoso. Y acá dicen, Prusia fue el estado que le tomó la delantera a Austria y se encaminó a unir a los estados alemanes en un solo gran imperio, con el sueño de dejar fuera a Austria. Yo uno a todos los estados germanos, pero lo separo a Austria, porque ese me va a jorobar toda una existencia, y que mejor haga su vida solito. Y yo me junto con los 38 estados restantes. Y así hizo Prusia. Proceso de los imperios alemanes. A ver, ¿cuántos imperios, para tomar como referencia, existió en Alemania? Tres imperios. Llamado primer Reich, y Reich significa imperio. Segundo Reich, segundo imperio. Tercer Reich, tercer imperio. El primer Reich, los alemanes consideran, como les dije ya, ¿no?, que el primer imperio alemán fue el Sacro Imperio Romano Germánico. Este Sacro Imperio Romano Germánico, muchachos, a pesar de tener a Roma dentro del reino germánico, los germanos se opusieron. Se impusieron, la palabra correcta es los germanos se impusieron sobre los romanos. Y va a existir un gran emperador, o varios emperadores de nombre Otón. Otón primero, Otón segundo y Otón tercero. Estos emperadores van a engrandecer el Sacro Imperio Romano Germánico,
pero con influencia alemana. Lamentablemente, en el año 1806, Napoleón Bonaparte los va a dividir. Pero después, en el año 1871, el rey Guillermo I con Otto von Bismarck, eso lo vamos a ver después, el 18 de enero de 1871, va a establecer el Segundo Reich. Y va a durar hasta el año 1918, un año antes de la Primera Guerra Mundial. A lo que este rey, Guillermo I, va a tener mucho que ver con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y el Tercer Reich o Tercer Imperio se va a dar en 1933, cuando este señor, Adolfo Hitler, va a tomar el poder de Alemania y se va a volver el hombre más poderoso de Alemania y se va a hacer llamar el emperador, el Dutch, ¿ya? El Dutch o emperador, el Dutch del Tercer Reich o del Tercer Imperio, que así lo llamó Adolfo Hitler. Y este Adolfo Hitler, dirigente, líder máximo del partido nazi de Alemania, va a ocasionar la Segunda Guerra Mundial. Bien, en esta clase vamos a determinar cómo se estableció el Segundo Reich, muchachos, o el Segundo Imperio. Cuando se establece este Segundo Imperio, por fin Alemania y los 39 estados se van a unificar, se van a unir en un solo imperio. Y veamos ese proceso. La unificación encabezada por Prusia. Muchachos, Prusia tuvo como rey a Federico Guillermo IV, emperador prusiano, llamado el rey romántico. ¿Por qué se llamó rey romántico? Este rey, muchachos, el rey Federico Guillermo IV, era muy amigo de los humanistas y de los renacentistas. Hizo amistad con todos los representantes del humanismo y el renacimiento. Y el renacimiento estaba pegado de literatura, de poesías, ¿no? Y mucho le gustaba a este rey Federico Guillermo IV, mucho le gustaba el romanticismo. Por eso le llamaron el rey romántico. Este rey nació en Berlín en el año 1795 y murió en Potsdam, en Alemania, en el año 1861. En aquel entonces todavía no se llamaba Imperio Alemán, era rey de Prusia, entre 1840 y 1861. Hijo de Federico Guillermo III, este rey, muchachos, a la muerte de este rey Federico Guillermo III, entra a gobernar Federico Guillermo IV. Pero tenía un hermano, Guillermo. Ya, Federico Guillermo tenía un hermano Guillermo, que era príncipe. Entonces, a la muerte de su padre, de Federico Guillermo III, Federico Guillermo IV ingresa a gobernar en el año 1840. Veamos qué hizo este emperador de Prusia en favor de la unificación alemana. Pero primero, él afrontó una de las revoluciones liberales de 1840 que ocurría en Europa. ¿Se acuerdan ustedes? La Revolución Francesa quitó el poder de los emperadores, ¿se acuerdan? Se les quitaron el poder a los emperadores. Pero luego los emperadores van a restablecer su poder. ¿Se acuerdan de la restauración? La restauración europea es cuando los monarcas o reyes vuelven a sus tronos, o vuelven al trono de Francia y devuelven los tronos a otros países europeos que habían sido quitados por revolucionarios y republicanos. Entonces, la restauración es devolverle el poder a esos reyes. Cuando los reyes volvieron a tomar su trono, ahí se reinició las revoluciones. Las revoluciones liberales de 1848 en contra de esos reyes monarcas absolutistas. ¿Qué exigía esta revolución? Que el rey
comparta los poderes con una asamblea, con un poder judicial, que el rey firme una constitución y que esa constitución sea la que gobierne tanto a reyes como a los connacionales. Esto Federico Guillermo IV soportó una de las revoluciones, y las calles de Berlín en 1848 se establecieron como movimientos del pueblo que luchaba contra el rey Federico Guillermo IV. Formaron barricadas y el ejército real del emperador tuvo que matar a los revolucionarios, y los revolucionarios también mataron a soldados, los que ocasionaron muchos cadáveres en Berlín. Esto obligó al rey Federico Guillermo IV a aceptar que exista una asamblea nacional como dueña del poder ejecutivo y a promulgar una nueva constitución. Es decir, los liberales habían ganado que se establezca una asamblea nacional y que el rey divida su poder con esta asamblea, y al mismo tiempo el rey se haga guiar por una ley máxima llamada constitución. Eso es lo que le ocurrió a Guillermo IV. Pero Guillermo IV siempre estuvo pretendiendo unificar a Alemania. Y lo que hizo Guillermo IV, muchachos, es separó de Alemania a Austria. Le dijo: no me junto con la chusma. Austria más allá, quítate de mi camino. Al separar a Austria de Alemania, muchachos, Federico Guillermo IV, llegó a unir dos estados a Prusia. Ya, o sea, Prusia era uno de ellos. El otro estado, Sajonia, el reino de Sajonia. El otro estado o reino, Hannover. Entonces, había ya establecido entre Prusia, Sajonia y Hannover el parlamento de establecida por el parlamento de Erfurt. Esto había establecido la Liga de los Tres, la Liga de los Tres Reyes. Pero ahí se mete Austria, reacciona Austria y dice: está loco. O sea que ya estás uniendo, ya lo uniste a Sajonia y a Hannover, a Austria. ¿Qué es lo que hizo Austria? Tuvo un canciller de apellido Schwarzenberg. Ya, Schwarzenberg. No sé si estará bien pronunciado, pero yo hablo el español y tal como está escrito lo leo. Schwarzenberg rompió esa unión y logró que Sajonia, acá está Sajonia, y Hannover dejaran de pertenecer a Prusia y se pasen a unir a Württemberg y a Baviera. Es decir, Sajonia 1, Hannover 2, Württemberg 3 y Baviera 4 formaron la Liga de los Cuatro Reyes. Y ya la enemistad entre Austria y Prusia estaba de manifiesto ya. Ah, o sea que Austria, yo estoy uniendo a los estados y tú me los quitas. Allá, eres separador, chistosito te crees, bacán te crees, te estás metiendo en mi unificación, ya vas a ver. Entonces, muchachos, ahí surge el gobierno de Guillermo I. Guillermo I gobernó Prusia entre 1861 y 1888. Durante el reinado de Federico Guillermo IV, quien enfermó mentalmente, tuvo que tomar el poder como regente de la corona o príncipe heredero. ¿Qué quiere decir? Antes de 1861, en el año 1858, no lo he puesto acá, pero vamos a tratar de 1858, ese 5 me salió muy largo. En este año, muchachos, toma el poder. ¿Por qué tomó el poder? Porque él era el príncipe. Y le dice: mira, príncipe, tu hermano se ha vuelto loco. Federico Guillermo IV ya está loco, ya enfermó mentalmente, así que como está loco, ya no puede gobernar. Toma tú la corona, ¿ya? Y tú eres el que va a gobernar ahora. A partir de 1858, Guillermo I gobernó en vida cuando estaba Federico Guillermo IV,
gobernaba. Pero en el año 1861 Guillermo IV muere y le deja el poder a Federico Guillermo IV. Lo mejor que hizo Guillermo I en su gobierno fue esto, muchachos. A Otto von Bismarck, ahora sí, ¿se acuerdan del general que vimos al comienzo de la presentación de esta clase? Les dije que hay un mariscal llamado Otto von Bismarck. Ese señor fue nombrado primer ministro de Prusia. Y él fue el verdadero gestor de la unificación de Alemania. ¿Bajo el auspicio de quién? Bajo el auspicio de Prusia. Otto von Bismarck, por su carácter inquebrantable, un mariscal de acciones militares tajantes y que no daba su brazo a torcer por ningún motivo, era también conocido como el canciller de hierro, muchachos, y aquí estaba, el canciller de hierro. Ahí. Primer ministro, canciller de hierro. Él unificó Alemania, pero ¿apoyando a quién? Apoyando a este rey, al rey Guillermo I. ¿Y quién es Otto von Bismarck? Él, señores, el canciller de hierro. Muchachos, ahora, principales acontecimientos de la unificación. La guerra de los ducados. Aquí hay una pequeña explicación. Esta guerra de los ducados, muchachos, se originó porque dos ducados de Dinamarca, pertenecían a Dinamarca, Schleswig y Holstein, estos dos ducados, Schleswig y Holstein, van a querer pertenecer a la Confederación Alemana. Queremos pertenecer a Alemania, y se pasaron hacia Alemania. Pero Dinamarca no aceptaba. Dinamarca dijo, no, señores, Schleswig y Holstein siguen siendo daneses. Y miren, ¿eh? Dos enemigos se van a juntar por intereses comunes. Se juntan. Es así, muchachos, en esta vida, muchachos, los peores enemigos se pueden juntar cuando van a luchar con un enemigo común. Así es. Uno no sabe cuándo tu enemigo va a ser tu mejor amigo. ¿Saben cuándo es tu enemigo tu mejor amigo? Cuando vas a luchar contra alguien que de los dos es su enemigo. En este caso, Dinamarca era enemiga tanto de Austria como de Prusia. Entonces Austria le dijo a Prusia, Prusia, ¿qué tal si nos juntamos? Mira, tú eres mi cuate, tú eres mi choche, mi brother, mi soli. Mira, ¿para qué pelearnos? Si nos juntamos, le sacamos la mugre a Dinamarca y le quitamos esos territorios que se quieren venir al Estado germánico. ¿Qué dices? Y Prusia le dice, oh, correcto, tú eres mi pata. No, la verdad que nunca te he tenido bronca. Tú, a ti, Dios, yo te quiero mucho. Lo que pasa es que son malos entendidos. Ya, hay que unirnos, pe amigo mío. Se juntaron Austria y Prusia y en la batalla de Dupel del año 1864, muchachos, estos dos archienemigos, ahora amiguitos entre comillas, lo vencieron a Dinamarca y lo obligaron a firmar la paz de Viena. ¿Cuándo lo firmó Dinamarca? El 30 de octubre de 1864. Y allí permitió que Schleswig pasara al Estado germánico, pero de frente se fue a poder de quién? A poder de Prusia. Schleswig fue a parar a Prusia y Holstein para Austria. Ambos, Prusia y Austria, dijeron, ya ver, no te digo, ya tú tienes tu Schleswig y yo tengo mi Holstein. Ja, pana, ja. Estamos contentos, contentos. Pero ahí vuelvo a decir, la verdadera enemistad surge cuando los intereses ya van a ser diferentes. Cuando los enemigos ya no es común. Ahora cuando el enemigo es diferente a cada uno. Entonces el enemigo en este caso era la unificación alemana. Cada uno pensaba a su manera. Yo unifico a Alemania, pero me quedo con la corona. La corona era ahora la discordia entre Austria y Prusia. Por esa razón, muchachos, se va a producir la guerra austro-prusiana.
llamada también Guerra de las Siete Semanas, o Batalla también de Batalla de Sadowa o Königgrätz. Ya, el último día de esta batalla se llevó a cabo el 3 de julio de 1866, donde Prusia derrota a Austria, lo derrota a Austria, listo, acá se ella, ¡pum! Te saco la mugre Prusia y ya está, no, perdón, te saco la mugre Austria, ¡plum! A te piso la cara Austria, listo, ahora habla, ya, me rindo, se rindió y lo obligaron a firmar la paz de Praga. Es decir, Austria va a firmar la paz de Praga. ¿Y qué contenía esta paz de Praga? Le daba potestad a Prusia para que juntome 22 estados alemanes y los una en una sola confederación. La Confederación Alemana del Norte. Ya se había dado un primer paso. 22 estados ya se unieron en una Confederación Alemana del Norte. ¿Por qué? Porque Prusia le había ganado a Austria en la batalla de Sadowa o Königgrätz. Vencida Prusia, surge otro enemigo. Francia. ¿Quién gobernaba Francia en pleno gobierno de Guillermo I y del ministro Otto von Bismarck? Francia era gobernado por Napoleón III. No Napoleón I, porque Napoleón I fue Napoleón Bonaparte. Años después ingresa su primo, Napoleón III. ¿Por qué se dio la guerra franco-prusiana? Rivalidad de Prusia con el emperador francés, Napoleón III. Este Napoleón III era enemigo de Prusia. Ahora dice Prusia, muchachos, que quería crecer más, crecer, no estaba conforme con la Confederación Alemana del Norte, quería más, quería el restante de los estados que aún no estaban unidos. El enemigo mortal de Prusia para este objetivo era Napoleón III. ¿Y quién era Napoleón III? El emperador de Francia. Por esa razón, además Napoleón amenazaba invadir a Prusia. Lo que Prusia dijo, muy bien señores, tenemos que ir a la guerra, saquemos pecho, coraje, pundonor, derramemos sangre, pero no vamos a ser derrotados por los franceses, y ¡pam! Sale la guerra, la batalla de Sedan. El 1 de septiembre de 1870 Francia es derrotada y Napoleón III cayó prisionero, pero Francia no se rinde, muchachos. Prusia se metió al corazón de París, lo bombardeó, lo capturó, hasta que por fin París cayó en poder de Prusia y París y Francia tuvo que rendirse. Se rindió. Luego de varias negociaciones, el 26 de febrero de 1871, se firma un tratado preliminar de paz, que luego este fue consolidado bajo el Tratado de Frankfurt de 1871. Con este tratado se declaró la paz definitiva y el fin de la guerra franco-prusiana. Ya, es decir, Francia se rinde y firma la paz. Pero hay consecuencias. Estas consecuencias van a originar la Primera Guerra Mundial, muchachos. Consecuencias de la guerra franco-prusiana. Primera consecuencia. Se consolida el Segundo Reich, muchachos. Se establece por fin el Segundo Reich. O el segundo imperio, nombrado como emperador rey Guillermo I, de la familia de Hohenzollern. La Hohenzollern, tiro mi alemán por si acaso, muchachos, ¿ah? El cual más tarde sería el principal protagonista de la Primera Guerra Mundial. Es decir, después de la guerra franco-prusiana, muchachos, se estableció el segundo Reich, o el segundo imperio alemán, con la unificación de los 39 estados alemanes, 38 porque a Austria lo sacaron fuera. Y acá algo ve. Francia perdió las provincias de Alsacia, Lorena y Metz. Tres territorios. ¿Por qué se lo lleva Prusia? Porque Alsacia, Lorena y Metz eran minas y principales abastecedoras de carbón.
Francia dijo, bueno, pues Prusia, ¿te vas a llevar a Alsacia, Lorena y Metz? Sí, me lo voy a llevar. Si no te hago la guerra y te saco la mugre, ¿eh? No, ya llévate. A regañadientes suelta Alsacia, Lorena y Metz. Pero muchachos, después, cuando se dio la Primera Guerra Mundial, acabada la Primera Guerra Mundial, Francia va a salir victoriosa en la Primera Guerra Mundial con el apoyo de Estados Unidos. Y la gran derrotada va a ser Alemania. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, Alsacia y Lorena los va a recuperar para siempre Francia. Y hoy en día Alsacia y Lorena pertenecen a Francia, muchachos. Pero eso se dio después de la Primera Guerra Mundial. Ahora se creó un odio que duró generaciones entre los nativos de ambos países que habitaban en las provincias tomadas. Es decir, en Alsacia y Lorena habían franceses y habían prusianos o alemanes. Entre franceses y alemanes en Alsacia y Lorena toda una vida había una pelea, una pugna, una lucha en la que estas luchas y conflictos van a generar la Primera Guerra Mundial en 1914. Es algo parecido, muchachos, aunque esto no sucede con dos territorios nos quitó Chile, Arica y Tacna. A ver, esto es una historia larga. Primero, para siempre nos quitó Tarapacá. Firmamos el Tratado de Ancón y después de la guerra con Chile, Chile se llevó nuestro territorio de Tarapacá. Pero en ese mismo tratado se decía que Tacna y Arica pasan a poder de Chile por 10 años. Pasados los 10 años, vamos a preguntar a la población de Tacna y Arica si quieren volver a Perú o quieren permanecer en Chile. No se dio ese plebiscito, pero años después, muchachos, por cuestión ya de ponerse de acuerdo, se repartieron los territorios de Tacna y Arica, Chile y Perú. Perú le dijo, bueno, ya para no hacer más guerra, ya quédate con Arica y devuélveme Tacna. Entonces Chile se quedó con Arica y nos devolvió Tacna. No porque el pueblo de Tacna quiso regresar al Perú, sino porque lamentablemente Tacna ya había sido chilenizado. Es decir, habían reemplazado a peruanos por chilenos, con tal de que si se llevara a cabo ese plebiscito, esa gente que estaba en Tacna dijera, a ver, ¿a qué país quieres pertenecer? Como ya eran chilenos, indudablemente iban a decir a Chile. Entonces, pero por otra parte, muchachos, cuando se da el Tratado de Lima del 3 de junio de 1929, ¿qué sucede? Ahí se decide que Tacna regrese al Perú. Y Chile lo suelta, Chile nos devuelve, pero se lleva para siempre Arica. Entonces los de Tacna que prevalecieron, permanecieron, los tacneños de corazón, los tacneños de sentimiento, los tacneños de nacimiento y de amor por el Perú, esos resistieron, muchachos, resistieron hasta que por fin nos devolvieron. Y por esa razón, a Tacna se le llama la ciudad heroica. Y dicho sea de paso, Tacna nos regresaron los chilenos un 28 de agosto de 1929. Y cada 28 de agosto se celebra la reincorporación de Tacna al seno de la patria. Bueno, volviendo a nuestro tema, ya entonces el segundo imperio estaba establecido, muchachos. Trabajo de extensión, queridos estudiantes. Copiar en el cuaderno los mapas conceptuales que se envían en Word y que ya están en la plataforma. ¿Ya? Este trabajo lo envían el próximo jueves 2 de julio de 9 a 9:30 a.m. Y las prácticas de las páginas 54, 55 y 56 hoy mismo lo resuelven y antes de que acabe nuestra clase lo envían a mi WhatsApp personal. Queridos estudiantes, espero que esta clase haya sido entendida para bienestar de su futuro, aunque estoy terminando cansadito, pero ¿qué puedo hacer? Es la segunda grabación, ojalá esta grabación me salga bien, ya tengo que cambiar de equipo, mi laptop está pidiendo chepa,
ya está tan viejito como yo, pero todavía puede, igual que yo. Y así que todavía estamos al frente, muchachos, vivitos y coleando. Siempre recordando la triste noticia, ¿no?, de la pérdida de nuestro querido amigo, profesor, colega, Figueroa, no me acuerdo su nombre exactamente, el profesor Figueroa. Como vuelvo a repetir, lo he conocido el año pasado trabajando en otra institución educativa. El profesor trabajaba en muchas instituciones educativas, por el que de seguro cada institución en donde el profesor enseñó lo va a extrañar demasiado. Descanse en paz, querido amigo y colega, profesor Figueroa.